favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Sus amigos, el 4 de julio y vinimos bien de playa, bien chévere, pero la verdad es que como ha cambiado la cuestión esta de uno ir a la playa. Yo me acuerdo cuando uno chamaquito, no hace mucho, hace poco, que uno iba a la playa, bueno, yo iba mahones picados, cualquier pantalón, y para tú meterte a la playa te llevaban un tubo de una goma de troc, con eso tú te metías. Entonces, si te faltaba una toalla, la compraba en la carretera, que te vendían las toallas estas, que siempre sale una mujer acostada en la bandera de Puerto Rico, que está en bikini, o una mujer con una cotorra al lado de Puerto Rico, o enrollada así en una botella de cerveza. Tú te compras esa toalla, eso sí, esa toalla te secaba la mitad del cuerpo nada más. No, como que no secaba. Y tú pasabas el día ahí, después te comías un pastelillo que estaba ya frito desde las 10 de la mañana, tú enmonguillado, y eso era disfrutarlo. Pero ahora, ir a la playa ha cambiado tanto. Los motetes que la gente lleva a la playa. Empezando por esto, cara, hay una fiebre por las vainas estas. Miren el tamaño de esto. Apuesto que se te quede la bomba para llenarlo y quién sopla la madre esta. Estás mareado todo el día mareado. Dale, sopla tú, hacen turno, después está todo el día mareado. Bueno, hasta yo vi un carro con un pelícano, qué sé yo, encima. Mira esto. Mira eso. Eso es aquí en Puerto Rico. La policía lo paró y multó el pelícano. Entonces, yo he visto gente que llega con un tordo, eso gigantesco, para la familia. Y los he visto llegar también con un barbecue de dos pisos. Antes nosotros resolvíamos con un hibachi de esos pequeñitos. Pues no, ahora es un barbecue de dos pisos con parrilla aquí, parrilla acá, mesita acá, mesita acá. Que cuando tú terminas de montar todo eso, ya te tienes que ir. Y arrastra el barbecue, arrástralo por la arena para que veanle madre el cilindro de gas. La comida, si antes con un caldero con arroz con pollo, ya tú resolvías. Por favor, no tienen los carbones prendidos debajo de la arena. Porque la gente que se ha quemado con eso. Bueno, el programa de hoy, yo se lo quiero dedicar a unos amigos. Hace unos días estuvimos en la cárcel Las Cucharas allí con los confinados compartiendo. Y este programa es para ustedes, pero vean esto que ellos nos enviaron para nosotros. Ahí están los muchachos para ustedes, los amigos que están confinados allá en La Cuchara. Nos están viendo ahora. Este aplauso es para ustedes. Creemos en la rehabilitación. Le dedicamos el programa de hoy. Así que disfrútenlo, que está bien bueno. Y pendiente Bayamón, que voy para Bayamón este viernes. Pero para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Arrancamos con nuestro hashtag. Ya eso yo lo tengo dominado. Lo tienes bien dominado. Qué lindo está el día.
Mira para allá. Oye, pero la madre está bien brava. No, está bien. Que está bien. Brava no está, está bien. Bueno, no, que tiene mucho más brillo, bueno, no. Mira un poquito. Me está planchado, yeye, yeah. Está planchado. Lo que hay, sí. Toca el agua, mira a ver cómo está. Vete allá. Bájate. Está en la arena, yeye, está en la arena. Está en la arena. Llega hasta el mar. No, yeye. Ahí está. Oye, está fría. ¿Ah? Está frijita. ¿Cómo que está? Bueno, la verdad se ve preciosa. Está ahí, lindo, está lindo. Está lindo. Lo que está caliente es la arena. Bueno, no, yeye, ¿cuál es el hashtag de hoy? Bueno, el hashtag de hoy. El hashtag de hoy es este. Ajá. Lo único que tienen que hacer es meterse a. Entrar, vuelve y meterse ese. Dios mío, señor. Quítamelo de la boca. Entre. ¿Qué cosa? Ese, métese en ese. Ah. Ya se me había olvidado y volvió otra vez. Pues. Lo que tienen que hacer es. Lo que tienen que hacer es entren a Raymond y su amigo en el hashtag en la playa. ¿En la playa? En la playa. Ok, en la playa. Es fácil. Bueno, las cosas que tú hayas visto en la playa, las cosas que tú haces en la playa. Sí, tú... y mañana que es 4 de julio se va a ver un montón de cosas. Sí. Yo voy para allá. ¿Tú vas para allá? ¿Para qué playa vas? Voy para la de Piñones. Ok. O sea, ¿y qué vas a ver allí? Me preguntan. Bueno, agua y arena. Yo diría que tú ibas a ver las nenas y a ver. Seguro. A ver las trigueñitas, ¿viste? De Piñones. ¿Por qué? A ver las trigueñitas. Claro. Una voz que dijo, me pongo celosa. Es Puchonguita. Puchonguita. Pues Puchonguito, entonces la gente entra. Entra, no lo que yo dije, entran a Raymond y su amigo en el hashtag en la playa. Ahí está. Sí. Y opina lo que quiera, así que nosotros en breve venimos con eso. Pero arrancamos. No se pueden perder la doctora Polo lo que ha pasado. No. Vea esto. What's up, baby? Bienvenidos a Gato Encerrado. Como de costumbre, quiero compartir este mensaje con todos ustedes. El mensaje es el siguiente. La vaca. Mu. La vaca. La vaca. La misma vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La misma vaca. Un mensaje de alguien que parece que está mal. Hello. Mala fe. Hello. ¿No se repite? No se repite. Habiendo dicho esto, vamos inmediatamente a ver de qué trata el programa de hoy. Doctora, él es famoso por copión. Le robó la canción a mi querida vaca. Es un carepapa. Y me dan ganas de mandarse la bofeta. Tengo mis méritos. Eso es mío. Y si no cuida tu vaca, terminará siendo toro. Gato encerrado. Buenas noches. Qué bien la van a pasar usted, sobre todo usted. La va a pasar muy bien hoy. Ok, interesante cómo se llama y cómo se defiende. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Kunta. Kunta soy porque Kunta me dicen. Y quiero dar un saludito, si usted me lo permite, a mi familia. La familia Brito, que está allá afuera. A mi primo Alan Brito. Y a mi Titín. ¡Saludos, Titín! ¡Bendición!
Yo soy Kunta. Kunta soy porque Kunta me dice. O sea, tú y yo quiero ser tu amigo. Ok. Y tú viniste aquí a saludar entonces. Yeah, sí, vine a saludar. Ok. Pues salúdate esta. Esta multa de $250 que te voy a dar. A ver si te callas esa boca de una vez. Y me dice, la pregunta fue, ¿por qué demandas? Bueno, Kunta está demandando porque este que está aquí, este desgraciado, le robó la felicidad a mi pobre vaquita. Mi vaca Carmina ya no canta. Está triste por culpa de este mentiroso que desgarró y degeneró su canción. Prometió que nos haríamos famosos y no cumplió. No se ponga triste. Ya, yeah, ya. Yeah. Usted está diciendo que la canción de La Vaca Mu es suya o sí, quizá de los dos, pero yo quiero saber cómo llegaron a ese acuerdo. Bueno, llegamos a ese acuerdo debajo de un aguacero porque yo estaba en mi casa, estaba lloviendo y llegó este desgraciado, mojado, enchumbado. Y entonces yo le di cariño en mi casa y mi vaca lo vio mojadito y le dio cariño, le dio calor. Y yo le cantaba, la vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca. Sí, así mismo. Y entonces yo le hice desayuno y el muy desgraciado me pidió un desayuno continental. Yo le hice revoltillo con jamón, tostada francesa. Se jaltó y me dijo, yo soy músico y le voy a enseñar una canción a la vaca y se la voy a enseñar al mundo y nos vamos a hacer millonarios. Era un desgraciado porque no cumplí. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Eso es falso. Lo que él está eso no es falso. Yo estoy diciendo la verdad. Es falso. Ese hombre yo lo he llevado conmigo hasta de gira. Le he dado comida, me lo he llevado a piñones, señorita Laura. Señorita Polo, perdóname. ¿Usted cree que yo pierdo el caso por eso? No, perdóneme. Iba bien. Iba bien. Iba bien. Iba perfecto. Doctora Apolo. Oh, doctora Apolo. Porque es que, ni siquiera es que... aquí nosotros no conocemos a nadie empollada ni nada de eso. Es más, ¿sabes qué? $2,500. Yeah. Pero eso es lo que yo me he ganado en la última gira que he hecho. Bueno, y lo que hagan en esta gira, el 10% es mío también. Es que ese caballero me saca de quicio. Yo ese caballero lo he tratado bien, le he dado de todo. Yo no soy un caballero, soy un lo he llevado a piñones, a comer, a capurri, de todo. Me lo he llevado de gira, lo he puesto en los primeros lugares. Y ese caballero, yo lo que está diciendo, que yo le robé la vaca Mu. Ok, y la vaca se llama Mu. Eso fue lo que él me dijo. Carmina Mu. Me dijo que duerme con ella. ¿Ah, sí? Atiéndeme la vaca. Ok, vamos a hacer algo. Aquí hay alguien de testigo. ¡Sí! ¿Quién? ¿Quién diablos va a ser? ¡La vaca! Ah, ok. ¿Dónde está la vaca? ¿Qué pasa, mi vaca? ¡Ay, mi vaquita! ¡Mira qué linda, mi vaquita! ¿Dónde está? ¡Carmina! ¡Carmina, mu! Ok. ¡Mu! Esa... ¡Mu! Esta doctora Poli canta afinado. Está diciendo, págame lo que me debe. Tú eres un impostor igual que él. Oiga, no, mira el sucio ahí. Después que te las exprimí, ahora no quiere pagar. Oiga, yo no le. ¿Qué dice? Está diciendo que... ¿Qué dice? Que pague, que pague. Oiga, muy cierto. ¿Y esa vaca entonces es de usted? Esa vaca es mía, pero está botando una baba. Eh,
vamos a chequear, porque puede ser que dentro de esa vaca haya alguien. Sí. Y yo no, un toro o algo, y yo no confío. ¿Sarento de arma? Toque la vaca a ver si es de verdad. ¿Es de verdad? ¿De tócala verdad? Tócala por la barriguita, a ver. Oye, que dice que no. Mira, ve. Ordéñala, 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 ordéñala. Bueno, ¿y usted dice que es de usted? Sí, es mía, esa es mi vaca. ¿Y si es de usted, por qué usted está pidiendo permiso allá para sobarla? Sí, porque... ¡Ah! ¡Te pone agresiva! ¿Es suya? Ok. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo ahí? Dice que detrás de cada vaca que muge, siempre hay un toro que empuja. Bueno, ya que es suya, pues denle un beso y vamos. ¡Ya! Bueno, no es suya. Solo está en el libreto. Bueno. Mire, yo de verdad que mi intención aquí, y escrito en el libreto con todo y... sí, claro. 250 dólares de multa para la vaca. Por hablar fuera de lugar. Por hablar fuera de lugar. Que me dieron una multa. Esto no es de mala fe, aunque usted es mala fe. Pero quizás tú abusaste de la bondad de él. Pero vamos a hacer una cosa. Les pido a que se reúnan. Dela rápido porque... Les pido... Se tiene que ir. Pues les pido entonces a que se reúnan y resuelvan esto, porque eso es lo que está pidiendo la... Gato encerrado. Gato encerrado.